Muy buenos días a todos, bienvenidos a un curso más acá en CEDECAP Quetzaltenango. Para Molinos Modernos es un gusto que usted hoy nos esté sintonizando y bueno, tenemos una rica receta el día de hoy. Ya vieron ustedes ahí las delicias. Hoy es un día que de verdad me encanta la degustación, de veras. Hoy va a ser una degustación que he esperado por tiempo. Bueno, y quiero invitar a nuestra, ¿quién va a estar hoy con nosotros? A ver, un saludo para nuestro querido compañero Fernando López, Mauricio Cahués, que han estado con nosotros. Hoy no están ellos con nosotros, pero tenemos invitadísima, ¿verdad? A Michelle Barrera. Bienvenida, Michelle. Gracias, Eric. Bienvenidos a todos. Pues muchas gracias por estar de nuevo con nosotros y poder compartir hoy esta receta de baguettes muy riquísima, muy buena. Como decía Yari, ya esperamos en realidad la degustación, porque eso va a ser la mejor parte. Van a poder ustedes aprender distintas formas de poder realizarlo, tanto dulces como salados. Por favor, quédense, compartan y aprovechen este curso al máximo. ¿Verdad que sí, Michelle? Bueno, yo creo que le vamos a entrar a la degustación de una vez. Ah, no, son mentiras. Es para que ustedes lo vean. Vean esta delicia que vamos a estar haciendo el día de hoy. Los bagel o bagel, como gusten decirle, ¿verdad? Este es de queso parmesano, riquísimo. Ahí van a ver, vamos a hacer salados, vamos a hacer dulces. Una ricura, de veras. Vamos a hacer de queso parmesano, vamos a hacer con el dulce, por ejemplo, la de pasas y canela. Vamos a hacer una variedad de bagel que se van a hacer con una masa que en algún momento es la base, y ya después les vamos a explicar cómo poder jugar con los sabores que ustedes van a ver, ¿verdad? Ah, vamos a hacer una de chile, pimiento y cebolla. Delicioso, delicioso, dirían por ahí, ¿verdad? Michelle, Fernando te iba a decir. Sí, nos hace falta Fernando definitivamente, pero vamos a empezar preparando nuestra esponjita. Ok, esponja, la formulación dice esponja. Muchos de ustedes me dirán ahora, ¿qué es eso de esponja? Simple y sencillamente es un prefermento que se saca de la misma formulación y se deja durante 2 horas. En este curso pedimos 2 horas. En un pan de yemas, por ejemplo, pedimos 24 horas. Dependiendo del pan, podríamos pedir la cantidad. Mínimo 2 horas. Entonces, un prefermento de 2 horas o una masa que se saca de la masa total. Vamos a sacar una pequeña masa que vamos a dejar fermentar por 2 horas, ¿verdad? Entonces nuestro prefermento o nuestra esponja ya está listo. Lo pusimos a las 8 de la mañana y ya por ahí está. Ahorita se lo voy a enseñar, pero nos vamos con la formulación de la esponja. Como ustedes pueden ver, la esponja solo lleva 3 ingredientes. La esponja nos va a ayudar. ¿En qué nos va a ayudar la esponja? Tiempo de vida, sabor, color, miga. Bueno, la esponja es un mejorador natural que usted puede hacerle a sus panes o a sus masas para que le dé características de sabor, textura, olor, aroma, de todo, para que esto funcione de veramente rico, ¿verdad? Esto podría ser algo que le dé a sus panes un extra, digamos, el sabor extra que todos quieren en sus panaderías, sus restaurantes. Entonces, se los dejo. Una esponja se hace con harina dura, agua y levadura. En este caso, la fórmula es de 2 libras y media, o sea, de 2.5 libras de harina. Y vamos a sacar un 40% de harina, un 29% de agua y un 2% de levadura de la fórmula total. Y nos da como resultado esta formulación que el día de hoy tenemos.
¿verdad? Harina dura vamos a estar utilizando 1 libra, 12 onzas de agua y 1 libra de levadura. La vamos a hacer porque quiero darles bien el paso a paso para que ustedes en casa puedan degustar y puedan hacer estos bagels bien hechos, ¿verdad? Un sabor casero, un sabor de casa, incluso hecho en industria o hecho en panadería, pero es algo que tiene que tener un sabor especial, ¿verdad? Nos vamos entonces, Michelle, vamos a hacer la esponja. Muy bien, entonces me van a acompañar por acá, vamos a estar pesando lo que vamos a necesitar para nuestra esponja que ya nuestro compañero aquí nos explicó para qué nos sirve, ¿verdad? Realmente es un prefermento y vamos a verla y notar la diferencia de cuando se utiliza una esponja y cuando no. El producto y la calidad, pues es bastante bueno. Vamos a empezar aquí. Ya tenemos pesada ya nuestra levadura, que vamos a necesitar el 1 onza de levadura. Vamos a pesar nuestra harina. Para ello necesitamos 1 libra. Muy bien, y la esponja de veras que es muy importante para este pan. Si usted va a hacer no le va a hacer esponja a su formulación, va a dar una cocción en prácticamente lo que es el agua y luego va a hacer la cocción en el horno, la cocción final. Muy bien, ahora vamos a agregar lo que es el agua, que para ello necesitamos únicamente 12 onzas. Vamos a estar pesando correctamente todo, ¿verdad? Preferiblemente háganse ustedes de una pesita para que el producto pues les quede como debe ser, ¿verdad? Aquí estamos. Es lo único que necesitamos, si se dan cuenta, son pocos ingredientes que todos tenemos al alcance, que tenemos a la mano, ¿verdad? Entonces vamos a empezar elaborando nuestra esponja. Bien, y la vamos a elaborar a mano para que usted vea cómo se hace un proceso a mano. Vamos y venimos de esta forma, ¿sí? Vamos a hacer pileta. Ya en algunas ocasiones hemos dicho cómo se va a elaborar. Acá, en este caso, sí vamos a colocar la levadura adentro del agua. ¿Por qué? Porque no hay sal, que es la enemiga número uno de la levadura, ¿verdad? Entonces vamos a necesitar también un raspadorcito en el cual ustedes van a poder integrar todo lo que es la harina, ¿verdad? Entonces preparen siempre un raspador, su agua, su levadura y ya teniendo ya aquí disuelta la levadura, porque no le vamos a dar mucho amasado o refinado, se podría decir. Le vamos a dar un pequeño amasado y bueno, listo. Entonces vean, aquí ya tengo la levadura y ya se integró bien. Y bueno, vamos a empezar a jalar de acá. Esto es una masa que en algún momento queda suave. Entonces, ojo con esto, ¿sí? Ojo, mucho ojo, porque vamos a darle acá, ¿verdad? Sin miedo, no tengan pena, acá vamos a venir y vamos a empezar a darle acá, ¿verdad? Yo prefiero que una esponja esté suave a que quede dura, porfa. La esponja tiene que quedar suavecita, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a ser mucho más fácil que ella leude y que haga su trabajo la levadura. La levadura, ustedes saben que es un ser vivo que lo que necesita es humedad, cariño, comida, cariño, temperatura y mucho amor, cariño, ¿verdad? Para que pueda subir eso, cariño, dicen por ahí, ¿verdad? Muy bien, tenemos ya 324 personas que nos están sintonizando. Bienvenido para los que se acaban de integrar. Estamos haciendo la esponja para los bagels, ¿verdad?
¿Cómo se dice acá en Guate? Bagel. Bagel, así en inglés, bagel. Se escribe bagel, bagel, ¿verdad? Pero bueno, ahí, digámosle, digámosle como nos salga, ¿verdad? Entonces, los bagel y listo, miren. Ahí está, nuestra esponja ya está lista. ¿Sí? Vamos a colocarlo en un tazón. Y como ustedes pueden ver, está suave, está... Incluso se me pega en la mano, no tenga pena, no se preocupe. Yo sé de muchas personas que les gusta que quede la consistencia de una masa de en esta consistencia suave, ¿verdad? Entonces, bueno, tenemos nuestra masita. Ya nuestro recipiente tiene grasa y lo vamos a integrar acá, ¿sí? Un recipiente con grasa. Y Michelle, está listo. Esto está para irse a 2 horas de fermentación. Ustedes lo van a dejar a 2 horas de fermentación. Y bueno, vamos a seguir con el resto de la formulación. Michelle. Exacto, así es. Bueno, vamos a continuar y ahorita vamos a presentar los ingredientes que nos van a servir para realizar ya nuestros bagels. Vamos a pasar por acá para leer nuestra formulación y que ustedes puedan tenerla también ahí con una captura de pantalla. Esto queda guardado en su teléfono y vamos a empezar. Para ello vamos a necesitar harina dura, que es nuestro 100% siempre, ¿verdad? Nuestra harina. Vamos a utilizar en este caso 24 onzas. Es el complemento, porque nuestro compañero Eric ya nos había explicado anteriormente que lo que le agregamos ya a nuestra esponja se lo vamos a quitar a la receta actual. Entonces, a esto le llamamos un complemento. Si antes teníamos 2 libras con 8 onzas, ahora solo le vamos a colocar 24 porque le estamos quitando la libra que anteriormente le habíamos colocado ya a nuestra esponja. 24 onzas de harina dura, de agua fría, que es nuestro 55%, vamos a utilizar 10 onzas de levadura, que es nuestro 3%, vamos a utilizar el 0.25 de onza de sal, que es nuestro 2%, vamos a necesitar el 0.75 de onza. También necesitamos azúcar, que es nuestro 3.5%, que en este caso estamos hablando de 1.5 onzas de azúcar. Manteca o margarina, esto es opcional, ¿verdad? Ese ya depende del gusto de cada uno de ustedes. Vamos a estar utilizando nuestro 5%, que son únicamente 2 onzas. Y por último, leche en polvo, que es el 2.5%, que es únicamente 1 onza. Nosotros ya de este lado tenemos preparados los ingredientes que vamos a estar utilizando para empezar a preparar nuestra masa para elaborar nuestros bagels. Muy bien, saludos para todos los que nos están sintonizando desde ya. Tenemos ya casi 350 personas. Vamos, comparta, ahorita que estamos empezando, comparta este video, compártalo ahí a sus amigos, a sus conocidos. Bueno, ahí sí que hay que compartirlo para que ellos puedan también aprovechar esta clase que Molinos Modernos y CDCAP traen para todos ustedes allá en casita. Pueden elaborar este domingo que estamos todos en casa y podemos elaborar unos bagels, ricos bagels, para esa merienda o esa repa del día domingo, ¿verdad? O incluso hay muchos que preparan un día sus bagels para toda la semana, ¿verdad? Podría ser para que, bueno, usted ya no va a tener problema para preparar estos ricos sándwiches, esos desayunos, para un desayuno ahí en familia, podemos hacerlo, ¿verdad? O incluso usted allá en su panadería poder hacerlo y esto dárselo a sus clientes, ¿verdad? Ofrecerle a sus clientes, mire, hay bagel y, bueno, usted sabe que cuando hay productos nuevos, las personas dicen, ah, bueno, voy a probar, voy a hacer,
para, bueno, una hamburguesa o un sándwich, ala, sería buenísimo estos bagels, ¿verdad? Y si usted no hace bagel todavía en su panadería, esta es la oportunidad que usted estaba esperando, ¿verdad? Nos vamos entonces con nuestros ingredientes. Tenemos harina, tenemos agua, tenemos azúcar, como ya lo dijo por ahí Michelle, tenemos lo que es leche en polvo, levadura, levadura fresca, porfa, la formulación está como levadura fresca, sal, sal normal y grasa. La grasa está ya lista, y algo muy importante que todavía no les hemos presentado es la esponja. Bueno, hicimos la esponja. La esponja la hemos hecho nosotros con anterioridad, desde las 8 de la mañana está lista, la dejamos reposar. Ahora se la voy a presentar. Hoy ya nuestra esponja que acabamos de hacer es una bebecita, pero la esponja que nosotros tenemos para trabajar ahora es ya una esponja bonita, rica, se siente el sabor a fermento. Algo muy importante que usted tiene que tener es en un pan un sabor a fermento, no un sabor a levadura, no, un sabor a fermento. Son dos cosas distintas, ¿sí? Y ahora que yo hago esto, vean, y salió un aroma ala, buenísimo, ¿verdad? Entonces, sí es importante que usted tenga estas características. Tiene ya aire en nuestra esponja, vean, vean esos alvéolos, esa red que va formando de aire. ¡Hala! ¡Qué buenísima está la esponja el día de hoy! Espero que ustedes puedan hacer una esponja igual. Y bueno, ahora la desgasificamos y ya la vamos a preparar para colocarla en la batidora. La vamos a hacer hoy en batidora, ¿sí? Entonces, la formulación dice que vamos a agregar en nuestra batidora agua, azúcar, sal, y vamos a diluir un poco esto, porque a veces el azúcar viene algo granulada, la sal igualmente. Diluimos en segundos, es cuestión de segundos, no vamos a tardar mucho porque también es malo, ¿sí? Entonces, bueno, tenemos ahí, vamos con nuestros ingredientes secos, nos vamos entonces a agregar lo que es la harina, la leche, e incluso puede ir acá la levadura, ¿sí? Vamos a darle. Excelente, vean esto. Ya la harina empieza a hidratarse y definitivamente se da ese proceso de que se hace la masa, ¿sí? Entonces, vean esto. Excelente. Dice la formulación dejar en la amasadora o en la batidora durante 2 minutos en segunda velocidad. Vean, acá lo estamos haciendo. Todavía no, nos falta un ingrediente. ¿Qué ingrediente no hemos integrado? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué ingrediente no hemos integrado? Y de veras, vamos a darle un saludo especial ahí. Muchos saludos ahí a Vane Miranda. Muchos saludos. Yo creo que ella nos sintoniza allá por la costa, si no me equivoco. Dice la esponja, muy bien, la esponja, eso. Y estaba esperando que ustedes me dijeran cuál era para que pudiéramos integrársela, ¿sí? Vamos a integrar la esponja, se puede integrar desde el primer paso. ¿Y qué otro ingrediente? Ahí está, ya Juan Hernández nos dice la manteca no la hemos integrado. Es cierto, la manteca no la hemos integrado, pero esa la vamos a dejar un poquito más para al ratito, ¿verdad? Oigan, ustedes si pudieran ustedes percibir el olor, el aroma que estamos percibiendo acá nosotros,
pudieran ustedes decir, ala, se impactarían. Es un aroma muy rico a fermento, a que ya quiero un mi bagel con jamoncito, tocino, queso, ala, tomate, cebolla, un huevito ahí también y bueno, ya mejor no hablo porque... Ya nos dio hambre. Bueno, muy bien, vamos a agregar lo que es la grasa. Las esponjas la hicimos con anterioridad dos horas antes. ¿Sí? La fórmula lo dice, está posteada en la página de internet en lo que es CDCAP Guatemala. También acá algunas personas nos están preguntando, Eric, si pueden utilizar la levadura seca. ¿La levadura seca o la levadura instantánea? Sí se puede. Exacto. Ayer nuestros compañeros de la capital explicaban la levadura instantánea, la levadura seca, tienen más fuerza que nuestra levadura fresca. La levadura instantánea tiene 3 veces más fuerza que la levadura fresca. Y la levadura seca tiene 2 veces más fuerza que la levadura fresca. ¿Qué quiere decir esto? Que si usted tiene levadura instantánea, la cantidad de levadura fresca la divide dentro de 3 y esa es la cantidad que le tiene que agregar a su formulación. ¿Sí? Queremos agradecer que ustedes estén acá con nosotros. Le mandamos un saludo a María Emilia, también a Mónica Cruz. Un saludo para Dairin, también para Carmen Todd, Sergio Velázquez, Carol Samayoa, Isol López, Saidi Lisset. Un saludo para Raquel de Flores. Definitivamente, pues sin ustedes estos cursos no se estuvieran impartiendo. Por favor, compartan el video para que llegue a muchas más personas, ¿verdad? Y que a ustedes les quede guardado pues en su perfil y puedan reproducirlo las veces que sea necesario y puedan ustedes poner en práctica pues esta deliciosa receta de lo que son los bagels. Muy bien, los bagels. Ya casi está. Nuestra masa está ya un poco elástica. Acá es, usted tiene que darle un amasado muy bueno para que pueda el bagel desarrollar bien, la harina se pueda desarrollar bien y pueda encapsular el aire que nosotros necesitamos que ese bagel encapsule, ¿verdad? Y que pueda resistir el proceso que este lleva, ¿verdad? Nos vamos con el procedimiento y de hecho vamos a hacerlo, vamos a ponerle para las personas que se acaban de integrar la esponja, el complemento, se podría decir, la fórmula original más el complemento y el procedimiento. Para que ustedes, ojo ahí, una captura de pantalla y bueno, ahí se los dejo. Ahorita vamos a... Decíamos que esta es la esponja. La esponja vamos a colocarle la formulación de 1 libra nada más, porque es el 40% de 2.5 libras, ¿sí? Entonces lleva 1 libra de harina dura, 12 onzas de agua y 1 de levadura fresca, ¿sí? Ojo, levadura fresca. Acá en CECAP casi, bueno, en un 100% trabajamos con levadura fresca, ¿sí? Vamos entonces con la formulación de los bagels, lo normal. Digamos, la fórmula normal es la que está en negrita, pero a esto le tenemos que restar lo que ya le hicimos a la esponja. Entonces nos da el complemento, que sería en este caso 24 onzas más 1 libra que tenemos, serían 2.5 libras. 1 libra, 6 onzas sería el total, pero como ya le agregamos 12 onzas, vamos con solamente 10 onzas de agua fría, el complemento. Levadura, igualmente, solo le vamos a agregar el 0.25 porque la esponja llevó la mayor parte de lo que es la levadura. Bueno, en la sal no se mueve porque no le agregamos a la esponja. Azúcar igualmente, manteca igualmente y
leche en polvo, una onza, ¿verdad? Esta sería la formulación y el procedimiento es el siguiente. Ojo, vamos a pesar correctamente los ingredientes. Incorporamos en la amasadora, ya dijimos, esponja, agua, sal, azúcar. Acá, como lo estoy haciendo en batidora, la esponja la agregué después. Pero si usted utiliza amasadora o lo hace a mano, la esponja podría ir desde un principio. No hay ningún problema. El orden del factor no altera el producto, diríamos. Vamos con el punto 3. Agregamos harina, levadura mezclada con la leche en polvo y la harina definitivamente, y amasamos por 2 minutos en segunda velocidad. Por último, integramos la grasa. Desarrollamos hasta tener una masa homogénea, una masa elástica, bonita y todo, ¿verdad? Luego vamos a bolear cada unidad de 3 onzas y media y vamos a reposar por 5 a 10 minutos. Aquí dice 5 minutos, pero va a depender, ¿sí? Va a depender, pero de 5 a 10 minutos. La vamos a cubrir con nylon, así en bolita, y luego vamos a figurar en forma de dona, dice. Y fermentamos por 10 minutos más. Después de los 10 minutos, después de que hacemos la figura de dona, la dejamos 10 minutos. Luego vamos, previamente preparamos un recipiente con agua y va a estar a temperatura 100 grados. ¿Eso qué quiere decir? Que va a estar hirviendo. La temperatura del punto de ebullición es de 100 grados, ¿sí? Entonces, luego las vamos a sumergir, dice, sumergimos los bagels. Ya solo tenía 10 minutos de reposo y vamos a sumergirlo. Un minuto por lado. O sea, van a estar 2 minutos nuestros bagels ahí, ¿verdad? Vamos a preparar una bandeja limpia y un paño o una toallita o sí, una mantita donde pueda secar el exceso de agua que puedan tener nuestros bagels, ¿sí? Bueno, vamos a sacar, colocamos en bandeja con un paño seco para que absorba el exceso de agua y colocamos en una bandeja engrasada y decoramos con semillas. Reposamos unos minutos. Unos minutos es prácticamente lo que nos lleva el horno en calentarse, unos 15 minutos pudiera ser. Si no, con unos 10, 15 minutos estamos perfecto a temperatura ambiente. Si usted lo mete a cámara de fermentación, sí, mucho ojo, tendría que ser menos tiempo. Pero le aconsejo mejor a temperatura ambiente y vamos a tener un resultado súper. Háganlo el paso a paso. Cuando lo hagan en casa, pongan el video, pónganle pausa, pónganle play y vamos haciendo el paso nosotros con ustedes y van a ver que les va a salir una masa y unos bagels muy, muy deliciosos. Vamos a reposar después. Dice, sacamos, colocamos en bandeja con paño seco para que absorba, colocamos en una bandeja engrasada y decoramos con semillas, ¿sí? ¿Qué es decorar con semillas? Vamos a agregarle huevito, podríamos, para que dé un color más atinado, pudiera ser solo clara de huevo o huevo entero, dependiendo. Ojo, si usted lo va a hacer en estufa de casa, le recomiendo el huevo entero. ¿Por qué? Porque la estufa de casa muy rara vez nos da un color que queramos, ¿sí? Por el funcionamiento de estas, a veces nos salen muy pálidos los panes. Entonces, un huevito para que le dé el color exacto, ¿verdad? Esta es una formulación chapina. Esto viene de ahí sí que esta fórmula es de Europa, eso es europeo, pero se hace mucho acá en América, más que todo en Norteamérica, ¿verdad? Allá en Estados Unidos, bueno, hacen muchos estos bagels para la refa, diríamos, ¿verdad? Una comida entre el desayuno y lo que es el almuerzo. Bueno, nos vamos a nuestra masita. Y vean esta belleza de masa. Qué buena está. Quedó muy elástica. No al 100%, pero sí elástica. No quiero también una masa muy refinada, ¿sí? ¿Por qué? Porque, no, también ya le quita en algún momento las características que tiene este pan, ¿verdad? Es un pan con una corteza crocante, muy liviano, pero como llena bastante. O sea, este pan
llena bastante. No es como el francés, que nos tomemos tres tiras de francés y bueno, estamos ahí pidiendo más. Ahora el bagel es más consistente y llena bastante. Bueno, está nuestro y vamos a pesar, Michelle. ¿Qué dice? Ah, no, vamos a hacer algo. Vamos, aquí les vamos a enseñar hoy cómo vamos a hacer los sabores. Por ejemplo, por cuestiones de tiempo voy a dividir la masa en tres. Y una la voy a dejar plain, dirían los americanos, ¿verdad? Sin nada, ¿sí? Sin nada, los norteamericanos es. Sin nada, ¿sí? Libre. Otra la voy a hacer con chile pimiento, un poco de jalapeño, cebolla y ala. Esto está buenísimo, ¿verdad? Y esta es la más grande, mejor, ¿verdad? De salada, sí, esa. La más grande la vamos a hacer salada. Y la otra, esta, la vamos a hacer de pasas y canela, ¿sí? Ahí es al gusto. ¿Por qué? Porque en algún momento pudiéramos venir y colocarle, dependiendo la canela que tengan, hay canela que no da mucho sabor. Entonces, yo aquí lo que voy a hacer es esto. Voy a venir y voy a amasar. Si no, lo pueden meter a la máquina también, a una batidorcita, pudiéramos meterla, o a nuestra batidora acá, ¿sí? Vamos a colocarle esto. Vean, y la vamos a meter un rato a la batidora para ahorrarnos un poco de tiempo. Lo pueden hacer a mano, pero es un poco más tardada. Entonces, ojo. Ahí se está mezclando todo, ¿sí? Ya se está mezclando, es mucho más rápido. Vean. Y en algún momento nos ayuda. ¿Por qué? Porque quiero que casi que triture la pasa y que vaya adentro de la masa, ¿sí? El aroma que va a sacar la canela es muy, muy rico. Vean esto. Acá tenemos ya una parte. Me gustaría con un poco más de canela. Aquí es al gusto. Vamos a dejarla acá. Colocamos un poco más de canela y le seguimos dando. Hoy sí. ¿Cuántas personas tenemos? Ya tenemos, ¿cuántas personas, Michelle? Ya 450 acompañándonos, Eric. Gracias por estar con nosotros, por estar aquí al pendiente de los cursos, ¿verdad? Que se les imparte desde CDCAP Quetzaltenango. Es para nosotros un gusto poder estar con ustedes y pues aportar un poco, ¿verdad? Un poco más. Esta es una receta muy buena. Una receta que normalmente en los restaurantes y cafeterías pues es muy útil, algo novedoso, algo nuevo, que nos sirve un bagel desde un desayuno hasta para una refacción, como ya nos lo había dicho Eric anteriormente. Exacto, y mire, la masa salió, tiene un aroma muy rico. Vamos a pedirle a Michelle que nos pese. El peso de esta unidad es de 3 onzas y media. Vamos a pesarlo. En lo que acá Michelle nos va a pesar unas unidades, vamos a hacer el de el salado, ¿sí? Vamos con el saladito igualmente, ¿verdad? Acá le vamos a echar bastante jalapeño, chile pimiento y lo que es cebolla. Esto está condimentado, un poco de ajo. Y ala, qué riquísimos. ¿Cómo huele esto? Pudiéramos agregarle también albahaca, orégano y ajo, ¿verdad? Ajo lleva un poco en el condimento. Vénganse, vamos a ver entonces nuestra máquina.
¿Cómo la hace? Eso, perfecto. Vean eso. Lo que queremos es de que quede impregnado el sabor a chile pimiento, a jalapeño y a cebolla y ajo en nuestra masa, ¿verdad? En este caso a mí me gusta mucho saborizar las masas, pero ala, buenísimo, vean. Y ahí estamos. No le damos mucha máquina, simple y sencillamente lo que queremos es saborizar la... Y vean esto, ala. Qué buenísimo, ¿verdad? Vamos a venir. Vean. Ya nos quedó nuestra masa de este tono. Aquí hay unos chilitos pimientos, se los agregamos. Se van a caer en algún momento algunos, pero ahora, si ustedes pudieran ver el aroma que esto está tirando, buenísimo, ¿verdad? Ya tenemos acá también. Entonces, Michelle, vamos a hacer y esta que se va a ir, ¿qué dijimos? Liso, se va a ir sin nada. Este lo vamos a hacer ya sea para que ustedes lo puedan usar dulce o puedan usar salado. ¿Cómo lo podría usar dulce? Una mantequilla de maní, una mermelada de fresa, de arándano, de piña, cajeta, y miren, riquísimo. Les voy a presentar a nuestra pasas y canela. Vean esto. Pudiera ser de blueberry también, arándanos en español, ¿verdad? Vean eso, blueberry, ¿sí? O arándanos, vean el sabor que saca. También hicimos una, vamos a ver si tenemos por aquí alguna, de esta fue de miel. Le agregamos, así como ahora le agregamos miel y avena. Entonces lo hace un poco más light, más saludable en algún momento, y muy rica. ¿Por qué? Porque tiene miel extra y avena. Eso sí, la miel va a hacer que la masa sea un poco más suavecita, ¿sí? ¿Qué otro? También hicimos uno, este parecido a lo que es el de pasas y canela. Pero este es choco chip. Le agregamos un poco de chocolate, cocoa dulce y chispas de chocolate. Ya van a ver ustedes, vamos a hacer una degustación de todos estos sabores. ¿Sí? Y nos vamos allá con Michelle. Muy bien, aquí lo que estamos haciendo es ya porcionando nuestras masas del tamaño del que queremos que nos queden los bagels. Ya los tenemos aquí listos. Aquí está nuestra preparación de canela con pasitas, y aquí tenemos el de chile pimiento y cebollita. Recordemos que ustedes le pueden agregar lo que sea a su gusto, ¿verdad? Únicamente vamos a hacer las unidades de 3 onzas y media para que nos quede un buen tamaño, el tamaño que normalmente pues se utiliza para hacer este producto. Y lo único que tenemos que hacer es dividirla y empezar a bolear, y la vamos a colocar pues en nuestra bandejita para darle su tiempo de reposo, un tiempo de 5 minutos. En realidad es bastante práctico, bastante rápido, no nos lleva mucho tiempo y delicioso aparte, ¿verdad? Bastante así, delicioso. Así es, vamos a estar entonces, vamos a bolear, y estamos colocando ya acá nuestras unidades. En este caso son las unidades de chile pimiento, cebolla, y nuestro ingrediente delicioso, ¿cuál sería? Pica un poco, jalapeño, el jalapeño, ¿sí? El jalapeño le va a dar un sabor único a este bagel. Recordemos que le podemos poner variedad, ¿verdad? Variedad, como ya Eric nos lo había mencionado, podemos agregarle tocino incluso. Ay, hay unas de tocino, ¿verdad? Sí, tenemos ahí ya hechas unas de tocino para poder mostrárselas a ustedes y que puedan observar pues la calidad de este panito, ¿verdad? Que, como les decía, muy, muy comercial, muy casero también.
tanto para darle a los hijos, al esposo, a la esposa, a toda la familia cuando los visite, pues muy bueno. Y por qué no al cliente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque usted allá en su panadería pudiera hacer este bagel y ya convertir su panadería de normal a una panadería gourmet, ¿verdad? Una panadería que usted va a venir y va a decir, bueno, vamos a darle al cliente algo más que recetas normales, ¿verdad? Esto ya es un plus que usted le puede dar al cliente, ¿sí? Nos vamos con, dice la formulación, 10 minutos de reposo, ¿sí? Entonces quedaron de esta forma, vean, estamos ahí boleando bien, bien, boleen al 100% para que si su unidad queda arrugadita, el bagel va a quedar arrugadito, ¿sí? Entonces, porfa, el boleo tiene que ser así, como está acá, muy, muy bonito. Tengan mucho ojo ahí con lo que estamos con el boleo, ¿verdad? Practíquenlo. Definitivamente, sí, no les queda la primera, no tengan pena, no se preocupen, esto es práctica. Les puede salir ya en la segunda, ya les va a salir mucho mejor, ¿verdad? Entonces, ¿nos vamos, Michelle? Así es, solo queremos resolverle la duda aquí a Carla, que nos pregunta si nuestra bandeja está engrasada. Sí, definitivamente va engrasada y va cubierta, ¿verdad? Con nuestro nylon especial, el que siempre pedimos, el color favorito aquí de los compañeros, ¿verdad? Hoy no está Fer, pero le mandamos un saludo también a nuestro compañero Mauricio, que ahí nos está viendo, a Bianca del Campo, a Paola Ríos, a Dora Rodríguez, que definitivamente, pues, gracias por acompañarnos. Bueno, ahí por ahí alguien decía, ¿qué pasa si utilizo harina suave? Bueno, como ya vieron, el proceso ahorita está en reposo. Vamos a hacer las unidades. Oiga, digamos, a la hora de hacer las unidades, las vamos a llevar a una olla con agua, ¿sí? Ya se está calentando acá. Esto va a estar hirviendo. Entonces, acá va a terminar de crecer, ¿sí? Va a crecer bastante y a la hora de sacarlo y colocarlo al paño, digamos, a la lata que tiene una toallita para que absorba el agua en exceso, y después agarrarlo de aquí y meterlo a la lata ya engrasada que se va a ir al horno, hay un exceso de manipulación de la masa o de la unidad. Entonces, si lo hago con harina suave, probablemente no vaya a crecer, se va a desinflar. Entonces la harina dura es mucho más fuerte y va a resistir toda esta manipulación del proceso. Entonces no es recomendable hacerlo con harina suave. Ojo, tenemos acá nuestras harinas. Puede hacerlo con harina dura Sol, harina virgen de Covadonga o la harina Gold Medal. Son nuestras harinas por ahí sí que las duras, harinas duras y muy buenas a nivel nacional, a nivel mundial. Es una de las mejores harinas que tenemos nosotros en harinas duras acá en Guatemala, ¿sí? Entonces, ojo con eso, harina dura con harina suave no creo que nos quede. Zayda Girón dice, ¿cómo hacer integrales? Excelente. Bueno, pero en una formulación ya puramente de integrales, podríamos utilizar, le sacamos el 20% de harina, ya del complemento, un 20, un 40 pudiera ser, pero no, 20%, porque si no, también con el 40 pudieran bajarse, un 20%, y le agregamos lo que es harina integral. Le quito harina dura y le agrego harina integral, y bueno, ahí la hago. Pero un 20% es nada más el cambio de harina dura a harina integral, 20%, ¿sí? También dice Núñez Patricia, saludos, dice, excelente. Soy la Pedraza, saludos, bendiciones a todos, muchos saludos, soy la.
Judith Joel, gracias por la respuesta. Ah, Judith era la de la pregunta. Viandir Eunice Barrientos de González dice: ¿qué peso tienen las bolitas? Nuestras unidades de bagel van a tener 3.5, 3 onzas y media. ¿Sí? Miriam Pérez dice: saludos desde Chiquimula. Saludos desde allá, desde Chiquimula, es la perla de Oriente. Así es, desde la perla de Oriente, Chiquimula. Mau Cahués dice: sin duda, las mejores harinas, Virgen de Covadonga, Golmeda y Sol Dura. Definitivamente, Mauricio, él lo sabe. Y bueno, muchos saludos, Mauricio. Bendiciones allá en casita o en las asesorías, que también ya están ahí ellos saliendo en asesoría. Miriam Pérez dice: saludos desde Chiquimula. Ah, bueno, ya habíamos. Mayita Mae dice: se puede hacer en un molde de cepelín y hacer rodajas. Dice: muy bien, se podría, ¿verdad? Ahí habría que ver, pero ya sería otro en algún momento otra figura. Ya sería un tipo sándwich, ¿verdad? Y luego rodajas. Pero sí se puede, sí se puede. Ahí habría que experimentarlo, ¿verdad? ¿Qué más? Saludos. Tenemos ahí. ¿Cuántas personas nos están viendo? 425 por ahí tenemos. Fabi Rivera dice: saludos desde Chiquimulía, bendiciones. Vivian de Morataya, saludos desde San Miguel Petapa. Desde allá de San Miguel Petapa, en nuestra, bueno, allá están nuestros compañeros también en Sedecap, Guatemala. Pueden ustedes abocarse allá para comprar todos nuestros ingredientes, en este caso las harinas. Que estamos utilizando el día de hoy. Dice Anabela Aldana Peña: saludos, bendiciones desde Chiquimula también. Okay, muchos que nos están sintonizando desde Chiquimula. Karina García: los mejores productos, dice, desde San Marcos. Sergio Velázquez: se puede usar Gold Medal de todo uso. Así es, se puede usar Gold Medal. La Gold Medal es específicamente para esto, ¿verdad? Saludos a Carlos Reynoso, nos sintoniza allá en Guatemala. Michi Sánchez dice: Romery Castillo: se le puede echar mejorantes y qué medida. Bueno, algo muy importante con los mejorantes, se puede utilizar, pero en este caso usted está utilizando las mejores harinas, ¿sí? Y a estas harinas que tengo yo aquí atrás no es necesario utilizar un mejorante, ¿sí? Si usted utiliza harinas de molinos modernos, no es necesario, ¿verdad? Para este, yo hoy no estoy utilizando mejorante, entonces les recomiendo molinos modernos, es la mejorcita, ¿verdad? Entonces, ¿qué más? Saludos, dice por ahí, dice: hola, saludos desde Totonicapán a Ismucané, dice, vamos entonces a Mayita. Bueno, Mayita ya la habíamos saludado, Mayita Mae. Y bueno, ¿cuántos minutos llevamos, Michelle? Llevamos como 6 minutos, 5 minutos. Dice Yesenia Acevedo: saludos desde San Lucas, Zacatepec. A ver, ¿quiénes elaboraron ya qué producto hicimos la semana pasada? A ver, ¿qué producto hicimos? Nuestro chocoflan. A ver. Muchas personas me mandaron fotos y yo vi en sus estados, yo vi en sus muros de Facebook que estaban haciendo. Y yo creo que la semana pasada, ¿qué fecha fue? 26, ¿no? Por ahí, vamos a ver la fecha porque lo vamos a instituir. Alguien por ahí me decía: hoy es el día del chocoflan o del pastelito este que estuvimos haciendo. Todos lo hicieron. Bueno, vamos a ver acá quién dice que ¿qué hice? ¿24 fue? 24. 24 de junio, Día Internacional del Chocoflan, ¿verdad? O del Pastel Imposible. Bueno, ¿quién elaboró Pastel Imposible? A ver, que me diga ahí. Dice Vivian Villatoro: se me antoja el de jalapeño, dice. Gracias por enseñarnos, dice. Estamos para servirles, ¿verdad? Hernández de Azurdia dice: siempre ha usado agua tibia para la levadura, ustedes usan fría. Bueno, para la levadura, es importante, hay que ver para qué lo vamos a utilizar. Para la levadura instantánea, la levadura seca, ay sí, hay
un poco de agua tibia y se hidrata y bueno, se utiliza. Ojo, este es un producto que no puede leudar antes del formado, porque si no nos queda muy con muchas burbujas en la corteza, luego esas burbujas se desinflan y se arruga mucho el pan. Entonces, por eso utilizamos agua fría para que no pase eso, ¿verdad? ¿Tenemos más saludos, Michelle? Exacto, así es. Nos saluda también Zuli Chávez, que nos está comentando que sí, definitivamente fue chocoflán. Ya casi 8 días de que estuvimos saludando a los maestros, ¿verdad? ¿Se recuerdan ya? Un día después, claro. Ellos estuvieron festejando su día. También tenemos a Chiquita de Díaz. Dice, nosotras, sus fieles alumnas, Robert, le mandan saludos, Vilma y Carolina. Ah, eso. Pendiente ahí de la transmisión. También tenemos a Zaida Dom, que ella pues, nos comenta que también utiliza el agua tibia. Dice, definitivamente pues va variando, ¿verdad? Es por el tipo de levadura, ¿verdad? Ya lo habíamos explicado. Muy bien. Exacto. También tenemos a Doña Leti, que ella nos dice, yo lo hice. Ella hizo el chocoflán. Por favor, Doña Leti, mándenos las fotos de... Yo ya las vi esas fotos. Buenísimo, buenísimo. ¿Y qué dice Doña Leti? Sí, bueno, vamos a decretar el 24 de junio, Día Internacional de aquí en CDCAP, de el pastel imposible, el chocoflán. ¿El qué era? ¿Medianoche? Medianoche. Bueno, eso, ahí estamos. Así es, también tenemos a Vilma Caballeros de Ramos. También nos cuenta que lo elaboró. Vicky Cal también. Viviana de Morataya también. Y aquí pueden observar ustedes cómo queda esta delicia. Yo creo que hoy va a ser el Día Internacional del Bagel acá en Guatemala, porque... ya me despertó el hambre este bagel, miren qué delicioso. Tocino, queso, crema, tomatillo, cebollitas. ¡Hala, miren esto, qué rico! ¿Cuál vamos a partir el día de hoy? Considero que todos. Porque también está este, miren. Buenísimo. Queso Kraft, jamón, lechuguita, huevito. ¡Hala, qué rico! Cebolla. Y miren ese pan, lo más importante es el pan, buenísimo, el pan con arriba queso parmesano, queso parmesano, se me va el nombre del queso parmesano. Bueno, delicioso, muy, muy, muy rico, deliciosísimo, ¿verdad? Y acá tenemos, para los amantes de lo dulce, vean esto, acá, qué rico, buenísimo. Uno dulce, queso crema, lo que es fresas, higo y bueno, nuestro panito que es lo super, ¿verdad? Este es de choco, este es el de pasas y canela, ¿sí? ¡Hala, qué rico! Muy, muy, muy bueno. Pueden ustedes hacerlo de veras, créanme, es el mejor regalo que ustedes le pueden dar a su familia, un sándwich de este tipo, o el mejor bagel, porque a veces no se ve mucho. Por ejemplo, yo, si fuera una panadería y hay bagel, seguramente le compro mínimo 6, porque somos en la casa 5 y yo me como 2, entonces somos 6, ¿verdad? Entonces, para hacer unos sanguchitos, jamoncito, lechuga, queso, ¡ah, qué delicioso, Michelle! Exacto. Recordemos también que mientras nuestro producto está en reposo, durante esos 10 minutos vamos a ir a la estufa y vamos a colocar un balde con agua que nos va a servir para hacer la primera cocción de nuestros baguettes. Por favor, acompáñenme. El agua siempre tiene que estar a 100 grados. Si ustedes pueden notar acá, está casi a punto de llegar. Definitivamente nos llevó el tiempo exacto que se llevó poniendo a reposar nuestra masa ya en bolitas, ¿verdad? Y necesitamos también de una bandeja con un paño. Ya Eric les había comentado anteriormente y quiero que ustedes vean cómo va esta bandeja preparada. No lleva nada más, simplemente es una bandeja y un paño limpio. Esto nos va a servir para ir colocando nuestros baguettes después de sacarlos de nuestra primera cocción.
y aquí es donde nosotros los vamos a estar colocando. Como él ya les dijo, el tiempo de la fermentación definitivamente se termina hasta que ya los figuramos. Si ustedes pueden darse cuenta, ya nuestros bagels quedaron bastante fermentados, ya han crecido lo suficiente para empezar a, pues, a darles la forma, ¿verdad? La forma que vamos a necesitar. Eric, ¿nos explica, por favor, cómo es que claro debemos que sí. figurarlos? Vamos a apoyarnos con un poco de harina, como hacer donas, y el curso de donas se lo hicimos acá, saludos ahí, yo creo que no nos está viendo, pero al rato yo sé que él va a ver el video, a nuestro compañero Selvin, también, por allá en la costa, aquí anduvo. Vamos a, tenemos nuestras bolitas, ¿sí? Entonces vamos a echar un poco acá, lo que hacemos, se recuerda con el, con la dona, y hacíamos esto, ¿sí? Y vamos a venir y vamos a estirar. Vamos a venir y vamos a estirar acá, ¿sí? Entonces luego ya lo colocamos de esta forma, ¿sí? Si hay burbujas de aire, se las estallamos y bueno, listo, ¿sí? Recordemos que tenemos que colocarlas en nuestra bandeja previamente enharinada. Ahí es donde vamos a colocar ya nuestras donitas, ¿verdad? Que en realidad son nuestros bagels, en esta bandeja previamente enharinada. Bueno, y aquí estoy haciendo yo los de jalapeño, miren, ahí está el jalapeño, solo ganas, con chile, pimiento y lo que es la cebolla, ¿verdad? Vamos entonces a elaborarlos, voy a hacer acá, miren, que quede lo más redondito posible, excelente ahí. Bueno, vamos a hacer ahora unos de canela y pasas, también muy muy bueno, excelente. Vean, acá los, lo que estamos haciendo es estirarlo y eso, perfecto, ahí estamos. Ahorita les voy a mostrar despacito, como la canción, despacito. Acá, listo, vamos. Lo que hacemos, ¿se acuerdan? La otra vez había incluso, hacíamos esto. Y vamos a darle la figura, ¿sí? Aquí la figura, recuérdense que ahorita ya tiene un poco de fermentación. Entonces, miren, vean, ahí estamos. Se pueden bajar un poquito de tamaño, sí se pueden, pero no tengan pena, ahorita lo recuperan en el agua, ¿sí? Vamos a hacer otra. Es acá. Bastante práctico, ¿verdad, Eric? Bastante muy fácil, fácil, muy fácil. Bueno, todo es fácil cuando hay práctica, ¿sí? Exacto. En algún momento, yo les digo, si usted ya hace donas, esto no se le va a hacer difícil, ¿sí? Acá, siempre la parte de abajo va a quedar abajo, ¿verdad? Esta es la parte feita de abajo, pero queda de esta forma, vean, y ahí queda lo liso, queda a... Y le estallamos unas burbujitas de aire que tenga por ahí y se los quitamos. Muy bien, y las blanquitas, las que van a quedar sin nada, no tienen ningún sabor, estas van a quedar de esta forma, ¿sí? Estas no tienen... Son neutras. Son neutras, sí, así es. Lo podemos utilizar tanto como para un relleno salado como para un relleno dulce. Así es, Michelle. Vean, esta como no se le dio una segunda amasado, tiene más burbujas de aire. Y por eso es de que en algún momento utilizamos agua fría en el complemento, ¿sí? No en la, no en la esponja, en el complemento. Yo creo que en la fórmula que está posteada dice en la esponja, pero ahí me equivoqué, pero es en el complemento, no en la esponja, ¿sí? Bueno, vamos a dejarlo acá ahora y ya estamos terminando. Las primeras que hicimos ya tendrán unos 5 minutos. Vamos a dejarlas ahí. Y vamos a irnos ya al fuego también, ¿verdad, Michelle? Así vamos es. A dar un par de saludos y vamos a ir al fuego. ¿Dudas?
A ver, ¿quién tiene dudas por ahí? No hay dudas. Dice Andrea Marín, saludos desde Costa Rica. Andrea, saludos desde Costa Rica. Bueno, saludos a Costa Rica y Andrea, qué bueno que nos estés sintonizando. Allá en Costa Rica también hay buenos compañeros que están dando cursos también vía Facebook. Excelente, ¿verdad? Carlebet dice, ¿cómo se almacenan y cuántos días duran? Bueno, algo muy importante en la elaboración de este pan es que tienen esponja. La esponja nos va a dar tiempo de vida. ¿Por qué? Porque nos integra a la masa, a nuestro pan, un grado de acidez. Entonces, esa acidez hace que nuestro pan no le crezcan organismos que puedan, en este caso el hongo, el moho, ¿verdad? Que van a hacer que nuestro pan se enmohezca. Puede usted almacenarlas en una bolsita, le va a durar un buen tiempo, ¿verdad? Mucho más que un francesito. Y como es una formulación que en algún momento es rica en fermentación. ¿Por qué? Porque tiene un prefermento que va a alimentar esto, todo esto que estamos haciendo, ¿verdad? Muy bien, vamos entonces ya al agua. Pueden ver el agua. ¿Cuántos grados dice? 100 grados, cabal. Es el punto de ebullición. Es el punto de ebullición. Los 100 grados centígrados, ¿sí? ¿Cuántos Fahrenheit? 210 podrían ser, 205. ¿Cómo pueden hacer? Ahí ya hace un par de semanas nuestro compañero Carlos Reynoso explicaba cómo pasar de grados Fahrenheit a grados Celsius o viceversa, ¿verdad? De Celsius a Fahrenheit. Ahora yo les doy una, hay aplicaciones que le hacen más fácil esto. Entonces, si usted tiene Fahrenheit y todas sus recetas vienen en Celsius, bueno, googleémoslo, ¿verdad? Y ahí le pone usted ahí una en el buscador convertidor de Fahrenheit a Celsius y usted escribe 200 grados Fahrenheit a centígrados y se lo convierte. De una vez, póngale ahí en el buscador 200 grados Fahrenheit y ya automáticamente le pone ahí el resultado, ¿verdad? O si tiene ahí, también hay aplicaciones que puedan servir para esto también, ¿verdad? Entonces, la formulación dice 1 minuto por lado. ¿Sí? Ahí ya van 45 segundos. Vamos a ir viendo. Y están creciendo. Ahorita están creciendo más así rápidamente nuestras bagel. Vean, este ya está grandecito. Le vamos a dar la vuelta. Eric, aquí Ingrid Rivera nos pregunta si el agua tiene algo, azúcar, sal, algo. No, no se compliquen. Sí hay fórmulas donde se le puede agregar algo más para que dé un mejor brillo y todo. Pero no, el día de hoy tenemos agua y nada más agua. ¿Sí? Agua caliente, agua hirviendo. No tengan pena. Ya, si ustedes quieren un producto sencillo, sin complicaciones, es agua. No tenga pena, no tiene ni sal, ni azúcar, ni nada esto. ¿Sí? Saludos para Ann Reyes, dice saludos desde Texas, USA. Bueno, allá en USA, en Texas, me imagino que este bagel se come mucho, ¿verdad? Zaida Girón dice, yo le pongo miel y salen deliciosos, dice. Bueno, Zaida, ¿le pone miel al bagel? Con
Sí, ¿verdad? O al agua. No, ¿verdad? Al agua no creo. Bueno, Ani Alfaro, esto es para donas o no. Dice, esto es para donas, dice, o no. Saludos, dice Morega Veraca. Saludos y bendiciones a los chefs. Muchas bendiciones igualmente. Bueno, listo. Vean, acá ya está. Quedó. Vamos a nuestra paño con agua. No tengan problema ustedes ahí. No se preocupen porque dirán, ay, esto está como arrugadita. Pues es lo normal. Eso así queda. Vamos entonces, los vamos a colocar acá. Y vamos a seguir colocando nuestras piezas. Yo coloco las piezas del lado liso primero abajo. Aquí lo hice al revés para que viéramos la diferencia. Pero estamos ahí, ¿verdad? Seguimos a Julia de García, dice. Saludos por ahí. Viandri Eunice Barrientos de González. También dice, ahí está Rafa Torres, dice, excelente, saludos hermano, dice, muchos saludos de veras, Rafita, que Dios te bendiga, allá en República Dominicana, un compañero de Corporación Multiinversiones, ¿verdad?, en Molinos Modernos. Ale Castillo dice, ¿se pone en el agua después de dejarlo reposar un tiempo o de una vez? No, hay que dejarlo reposar, de hecho, en lo que hicimos nosotros la primera... Las primeras, en lo que terminamos, hubo un tiempo de reposo, ¿verdad? Entonces, ahí sería esto. Bien, acá estamos. Nos podemos dar cuenta también de cómo se inflan, ¿verdad? Crecen todavía aún más después de el tiempo de reposo que le dimos de únicamente 10 minutos. Quedan bastante bonitas, bastante inflados estos bagels y ya en el horno pues nos quedan... bien, bien lisitos, como decía Eric, no hay problema de que al principio pues se vean arrugaditos, es normal, es por el proceso que lleva de precocción, ¿verdad? Que en este caso se está realizando en agua. Ah, por ahí Raquelita Méndez dice, ¿qué son? Dice, me imagino que ella se acaba de integrar al Facebook. Bueno, estos son bagel, ¿verdad? Acá, vean esto. Muy bonitas. Vamos a agregar entonces, miren, sí, yo creería que es mejor colocarlas con el lado liso primero y después el lado se le da una vuelta. Ahorita les voy a explicar cómo es entonces. Vamos a explicar y vamos. Ok, tenemos el lado liso y este es el lado del suelo. Vamos a agregarlo así, prácticamente, aquí. ¿Vean? Vamos entonces, una, dos y tres. ¿Sí? Le vamos a dar un minuto de ese lado, luego le damos vuelta, le damos otro minuto, le volvemos a dar vuelta para que nuestra espátula no marque la parte de arriba, la que va a quedar visible. ¿Sí? Bueno, dice Abner Esteban, dice, nuestro compañero Abner, allá en CDCAP, Guatemala, ¿verdad? Saludos, mis amigos, dice. Bueno, saludos, Abner, para la próxima semana ya listos, día martes en la ciudad capital y día miércoles acá en Quetzaltenango. Hoy lo estamos haciendo día jueves por el feriado del Día del Ejército que se trasladó para el día lunes y bueno... Nosotros respetamos esos feriados, eso, ¿verdad? Entonces, la empresa cerró, ¿verdad? El día lunes y se corrieron los días, ¿verdad? Pero solo es esta semana, la próxima semana, sin falta, el día martes y el día miércoles, las transmisiones CDCAP Guatemala y CDCAP Quetzaltenango, ¿sí? Bueno, Raquelita Méndez Guzmán decía, ¿qué son, verdad? Me imagino que se acaba de integrar. Son bagel, son una especie de panes para hacer sándwich, ¿verdad? Unos sándwichotes así bien buenos, ¿verdad? Entonces, vean, aquí les voy a dar vuelta otra vez y ya las voy a sacar, ¿sí?
Recordemos también de que si aquí alguien nos preguntaba si el agua no agarra el sabor del bagel salado y del bagel dulce. Sí, sí lo agarra, pero nosotros aquí ya teníamos anteriormente dos ollitas con agua en cada una para destinar una a lo salado y una a lo dulce. Siempre tenemos que hacerle ese cambio de agua, o ya sea tener dos ollitas, ¿verdad? Dos ollas con aguas distintas, una para lo dulce y otra para lo salado. Sí, definitivamente sí hay un cambio. Ahorita vamos a hacer el cambio porque vamos a seguir con las saladas. Y bueno, no va a ser así como quien dice, le va a cambiar mucho el sabor. No, acuérdense que afuera está, hay una corteza. Esa corteza no tiene sabor específicamente. En este caso, aquí sí, ¿verdad? Entonces, no es mucho, ¿verdad? Y por cuestiones de tiempo también, ahorita lo estamos haciendo también así rápido, ¿verdad? En la misma. Pero sí, usted tiene que hacer primero las saladas y después las dulces o viceversa. Primero dulces y luego saladas, ¿verdad que sí, Michelle? Exacto, así es. Bueno, y ya acá vamos a seguir dándole acá. Entonces, en lo que si salen estas últimas, nos vamos a ir a decorar. Nos vamos a decorar las que ya tenemos. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer entonces acá? Tenemos las de chile, chile jalapeño, cebolla y ajo. Y tenemos las dulces, ¿sí? Acá, ¿qué es lo que vamos a hacer? Un huevito. Un huevito, en el caso... Les había dicho, lo vamos a hacer y quisiera que ustedes vinieran y vieran esto, ¿sí? Vamos a agarrarlas, las primeras, las agarramos acá y las colocamos acá, ¿verdad? Entonces, no hay que dejarla mucho tiempo porque si no se pegan ahí, ¿verdad? Pero, no tengan miedo. Yo no tengo miedo, ¿por qué? Porque a la hora de sacarlas y se van a... Porque estoy usando las mejores harinas, ¿saben? Entonces, cuando usted utiliza las mejores harinas, no hay problema. Yo tengo confianza en estas harinas y yo sé que en algún momento ellas me responden al 100%, ¿verdad? ¿Ven? Estamos colocando acá... Sin miedo. ¿Por qué? Porque les decía que estoy usando una harina de buena calidad. ¿Sí? Vean, acá ya está. Tengo estas. Y vamos a barnizarlas. Por ejemplo, tengo en este caso huevo entero. Si usted tiene un horno industrial, colóquele solo la clara de huevo, porque la temperatura es muy pareja y le va a salir bien. Si usted tiene horno de estufa, digamos, hágalo así como lo estoy haciendo yo hoy, ¿verdad? Yo hoy lo estoy haciendo así porque si no después desperdicio la yema y la tengo que tirar. Entonces, pero ya, si usted está en la panadería, no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque esa yema la puede utilizar en otro pan. Miren, bien barnizadito. Ya les decía, si está en la panadería, clara de huevo nada más, o huevo con agua, para que no vaya a agarrar mucho color en el horno. Ahora, si está en horno de estufa, hágalo con el huevo entero. Vean, una barnizadita. Hay quienes ni siquiera le echan nada, ¿verdad? Pero a mí me gusta echarle para que en algún momento agarre lo que es las semillas y que no se le caigan después. Pero hay quienes solo le echan agua, de hecho, agüita. Pero como el lustre a veces ayuda también en la cocción, para que se vean
con un color muy bueno, ¿sí? Un color dorado, de hecho, tendría que salir de un color dorado. Bueno, bueno, si hay dudas, porfa, escríbanos por ahí. ¿Dudas? ¿No? Y bueno, ya vamos a ir prendiendo el horno también, porque esto es casi que decorando unos 10 minutos, 15 minutos, y bueno, se va al horno, ¿verdad? Entonces, acá tenemos, por ejemplo, vean, ajonjolí blanco, del descortezado, se llama este. Albahaca y orégano, muy bueno también. Tengo semilla de adormidera o semilla de amapola, dicen por ahí algunos también. Así de hecho, así esto es también. Para los que nos escuchan allá en Estados Unidos, es el Puppy C, creo que se llama este. Queso parmesano. Queso parmesano. Exacto, queso parmesano. Y acá tengo unos ajonjolines de color negro. Vean, ajonjolí color negro. ¿Sí? Entonces yo vengo y, por ejemplo, a los de queso parmesano, a estos son, les voy a echar queso parmesano a los que tienen cebolla, chile pimiento y lo que es nuestro chile jalapeño, ¿verdad? Miren, ah, qué rico, qué bueno va a salir esto. Ahí van a ver, ya nuestro horno ya está listo. Y en lo que, excelente, pudiera ser de albahaca y orégano, salado, ¿verdad? Esto es salado. Para nuestro dulce pudiera ir con semillas, por ejemplo, semillas de amapola o de esta semilla de adormidera, para que le dé un toque bonito. Pudiera ir con alguna otra semilla, por ejemplo, avena, pudiera ser linaza. ¿Almendra? ¿Verdad? ¿Almendra? Almendras, sí, muy bien. Almendra, ¿verdad? Coco, incluso, para hacerlo dulce. Este lo vamos a dejar sin nada. Hay más salados. ¿Por qué será? Porque a nosotros nos gustan aquí más salados, ¿verdad? Pero vamos a darle a este un toque de blanco y una semilla de ramera. Vean, este va a salir así, coqueto. Coqueto, coqueto. Tenemos también el ajonjolí negro. ¿Sí? Y le pongo un poco de ajonjolí blanco también para que salga coqueto. ¿Sí? A este le vamos a seguir echando albahaca y orégano. Queso. Y uno de un poco de albahaca y orégano. Y queso parmesano. Miren esto, buenísimo. Incluso voy a hacer algo. Se me ocurre acá. Voy a venir y a nuestro albahaca y orégano le voy a agregar queso parmesano. ¿Sí? Entonces queda una mezcla de queso parmesano y albahaca y orégano. ¿Sí? Y vean. ¡Y listo! ¡Delicioso! ¡Delicioso! Ahí estamos. Muy bien. Vean, ala, qué bueno está esto. Queremos contarle a todos los que nos ven que el video siempre queda guardado en nuestras páginas principales, ¿verdad? Como ese de Cap Guatemala. Nos pueden encontrar en YouTube también. Después de esto, ustedes lo pueden repetir, incluso lo pueden compartir para que quede guardado en su perfil y ustedes lo puedan reproducir las veces que sea necesario.
Muy bien, estamos. Muchísimas gracias. Ya ahí sí que escuchen el consejo de Michelle. Compártanlo, porfa, porque no se pueden quedar ustedes con esto. Solo para ustedes, no. Compártanlo con su familia, con sus seres queridos, con sus amigos de panadería, ¿verdad? Porque yo tengo panadería, pero tengo amigos de panaderías. Entonces hay que compartirlo, ¿verdad? Cada quien le pone el ingrediente personal, ¿sí? El cariño y el amor con que usted lo haga, ¿verdad? Entonces, ojo con esto. Ya terminamos acá. Acá tenemos otra bandejita. Perfecto. ¿Sí? Y vamos a seguir decorando. Se va a ir al horno. ¿El horno? ¿Qué temperatura va al horno, Michelle? ¿Nos puede apoyar? ¿Ciento qué? 190. Muy bien, Michelle. Gracias de veras porque estamos el día de hoy dándole ahí. Vamos a ver si hay dudas. Hoy es ahorita es el tiempo para aclarar algunas dudas. Dice María del Carmen Aguirre, saludos a María del Carmen. ¿Quién más por ahí? Tenemos a Aura, dice buen trabajo, excelente clase. A María del Carmen también, que nos aconseja ahí que también queda el video guardado, ¿verdad? Para que lo puedan reproducir ustedes y poder elaborar estos deliciosos bagels a su preferencia. Esta es una buena opción porque la utilizan tanto dulce como salado, ¿verdad? También tenemos a Sergio Vázquez. Sí, son 190 grados centígrados. 190. Muy bien. Muy bien. Ofelia Sánchez dice, ¿se puede omitir el paso de precocer en el agua caliente? No. De hecho, el paso de precocción en agua es lo que lo hace un bagel. ¿Sí? Es lo que hace que sea un bagel. Entonces, ojo con eso. Carolina Morales, saludos. Ofelia, ya le respondimos. Dalila Pac, Glenda Ramírez, Ingrid Rivera, hay que dejarlo reposar después del barnizado. Bueno, sí, de hecho, desde la primera que yo hice barnizado hasta que se va a ir al horno, va a durar unos de 15 minutos a 20 minutos, ¿sí? El reposo. Entonces, en lo que lo figuro, en lo que espero que el horno esté a la temperatura adecuada, se nos pasan esos 15 a 20 minutos. Acá nos preguntan si se Belén Castro nos dice si se puede hacer con la masa madre. Considero que estamos hablando de lo mismo, que es pues nuestra esponja, ¿verdad? Muchos lo conocen como esponja y otros lo conocen como masa madre. Sí, la diferencia acá que la masa madre se utiliza en cantidades menores, ¿verdad? Aquí estamos usando un 40%. Si usted utiliza el 40% de masa madre, porque yo entiendo que la masa madre es una levadura criolla, probablemente nos va a dar mucha acidez. Entonces, ojo con esto. La masa madre va a tener más tiempo de reposo, de fermento. Entonces, las cantidades son menores. Pero sí pudiéramos utilizar masa madre en lugar de la esponja en cantidades menores. Y bueno, ya solo le tendría que restar, ¿verdad? Lo que utilizó en la masa madre. Dice Meli Chocoy de San Martín Jilotepeque, dice, ¿qué receta impartirán la próxima semana? ¿O de qué se tratarán los cursos? ¡Chanananan! ¡Qué sorpresa! Leche con pan, diría. Bueno, vienen cursos muy, muy deliciosos. De hecho, nosotros aquí en Quetzaltenango vamos a tener un curso que a muchos les encantan, ¿sí? Tenemos ahí bonitos cursos. Ahí le vamos a estar colocando durante la semana. Vamos a estar colocando ahí algo ahí para que ustedes nos digan y que se den cuenta qué es lo que viene, ¿verdad? Entonces, miren cuántas unidades nos salieron.
20 unidades de 3 onzas y media nuestros nuestro rendimiento, ¿sí? Por 2 libras y media. Solo 2 libras y media, 20 unidades. ¿Cuánto gastó acá? Fue mínimo, ¿sí? ¿Y en cuánto se venden estos panes? Uy, estos son caros, ¿sí? ¿Cuánto? 4, 5 quetzales, solo el panito. Ya en sándwich, así como este que tengo yo acá, este sanguchote, miren, este cuesta hasta 35 quetzales. Solo le ponemos las papalinas ahí a la par y una soda. Ay, sí, una soda. Qué rico. Bueno, vamos a tener que ir a comprar ahorita la soda y vean. ¿Ya nos toca la degustación? ¿Todavía no? Ya. Ya mero, ¿verdad? Ya mero, ya mero. Ya mero, ya mero. Bueno. Ya como la elaboren, ustedes son los que mandan. Pueden ponerle solo jamón, queso, pueden ponerle huevo, pueden ponerle como ustedes gusten. Queso... un queso mozzarella, un queso parmesano, algún queso, hay variedad de queso. Un gouda, ¿verdad? Vean, vean esto. Un palillo nada más ahí mejor. Casi. Bueno, entonces les vamos a explicar aquí cómo podemos hacer uno así rápidamente. Esto es un pan. Un pan de queso, perdón, de lo que es el... ¿De chupo chico? Este creo que es... Ah, no, este es el de tocino y chile jalapeño. ¿Verdad? El chile jalapeño se pone negrito porque se quema ahí en el... Pero esto queda buenísimo. Delicioso. ¿Qué podemos darle acá, Michelle? ¿Con qué empezamos? Vamos a ver. Lechuguita, sí, vamos a agregarle jamoncito, echémosle jamoncito, le vamos a echar quesito, doble queso, doble. Bueno, doble generosos, ¿verdad? Porque es la degustación, les cuento. Vamos a echarle triple bacon. Eso no, vamos a una de tocino, triple tocino. Vamos con cebollita. La cebolla es muy buena para el organismo, ¿verdad? Máxime ayuda a las defensas, ¿verdad? Sí, es muy 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 bueno. Y ni siquiera hay necesidad de ponerle aderezos. No hay necesidad, de veras, no. Y miren, ahí está, quedó. Delicioso. Y quedó delicioso. No, bueno, todavía no lo hay. Aquí, mapacho. Vamos a preparar una dulce también. Bueno, yo ya quería degustar, pero vamos a... Nos falta una dulce. Una dulce, muy bien, vamos. Yo quiero que ustedes noten el interior de este bagre. Este es el de Choco Chips. Choco Chip. Es así como queda, bastante bueno, de sabor no se diga, excelente sabor. Ahorita vamos a preparar este, le vamos a agregar nosotros aquí un quesito crema. Recuerden que esto es al gusto, ¿verdad? Ustedes pueden agregarle otro tipo de implemento. Ya Eric nos mencionaba una mermelada, incluso mantequilla de maní. Pues todo eso ya va quedando al gusto de cada uno de ustedes. Lo pueden, incluso lo pueden utilizar para, pues, de refacción, ¿verdad? De refacción para los chicos. Le vamos a poner a los dos. De los dos lados le vamos a agregar el quesito para que tenga mucho sabor. Podemos utilizar fruta, incluso hasta con un helado. ¡Hala, qué rico! Con helado.
con un helado, pues esto queda bastante, bastante bueno. Aquí tenemos ya las otras también ya previamente preparadas. Y queda bastante bueno. En esta ocasión yo solo le voy a colocar fresitas, algunas fresitas por aquí. Ustedes le pueden colocar lo que ustedes gusten, durazno, kiwi incluso, menta también, ¿verdad? O Nutella. ¿A quién no le encanta la Nutella? Y esto queda buenísimo, buenísimo. Tocino no, ¿verdad? Bueno. Bueno, una combinación. Una combinación. Tocino con miel de maple. Sí. Bueno, ahí sí que... ¡Hala, qué rico! Buenísimo, ¿verdad? Le vamos a hacer un espacio aquí para que no se sienta solita. Vean esto. ¿Sí? Y vamos a degustar. ¿Quiere degustar, Michelle? Claro. Ya se nos está desmoronando esto de tanto que tiene. Agarramos la salada, sí. Y que tenía huevito, vean esto. ¡Hala, qué buenísimo estás! A ver, Michelle, háganos el honor. Gracias, Eric. Vamos a probar. Incluso ustedes pueden ir variando, ¿verdad? Tenemos también la idea de que lo pueden hacer tipo una pizzita. Le agregan su salsita de tomate, su jamoncito, su queso mozzarella. Lo ponen un ratito en el horno solo para que se derrita y eso queda pero delicioso. Ya aquí el compañero ya me ganó en la degustación. Él ya lo está saboreando, pero definitivamente bastante bueno. Como diría el Chavo del 8, se me chispoteó y ya no me pude resistir a probar esta deliciosidad de vegan. El pan está exquisito. Como les digo, háganlo, ofrézcalo a sus clientes en las panaderías. Y de veras, ojalá les haya gustado el curso del día de hoy. Saludos para todos, discúlpenos, no podemos saludar a todos. Son aproximadamente cuántos tenemos comentarios. Es un montón de comentarios, pero ustedes saben que se les aprecia mucho a todos. Nos llevamos de veras, cada vez que yo reviso el Facebook y veo tanta cantidad de personas que están compartiendo, ánimo. Elaboren pan, pasteles, pizzas con las mejores harinas. Ellas, de veras que para nosotros estas harinas son una bendición, porque podemos hacer una infinidad de productos. Y el día de hoy les trajimos una receta más, les trajimos una fórmula más. Cuídenla, prepárenla y sáquenle provecho a esto, ¿sí? Sáquenle provecho, vendan en sus restaurantes, en sus casas. Créanme, hoy muchos nos tenemos que innovar la forma de vender, ¿sí? Ok, hay panaderías que dicen, no estoy vendiendo mucho. Bueno, a preparar sándwiches, a preparar refacciones. Ánimo, ¿verdad? Ánimo, ánimo. Y les digo, para nosotros fue una verdadera... un gusto poderles haber apoyado. Esto yo me quedo degustando más. Los espero la próxima semana. Gracias, Michelle se nos fue allá por el donde está el horno. Muchas gracias por compartir, Michelle, muchísimas gracias por compartir. Y para nosotros de veras que es un gran gusto poderles haber llevado compartido esta formulación. Que Dios me los bendiga. Nos vemos el próximo martes en la ciudad capital. Miércoles, acá, tienen una cita, CEDECAP Quetzaltenango. Sí, recuerden que es un producto muy rico. Por favor, recuerden a quienes lo elaboren, mándenos sus fotos, mándenlas. Nosotros también queremos compartir con las demás personas
y que ellos se den cuenta del resultado de este producto tan bueno. Un pan por dentro esponjosito, suavecito, y por fuera bastante crujiente, delicioso, con ambas opciones de hacerlo tanto dulce como salado, ¿verdad? Recordemos nuestras transmisiones a las 10 de la mañana. Ya la otra semana regresamos a nuestros horarios y días normales, ¿verdad? Miércoles, el día miércoles, pues aquí en Sedecap Quetzaltenango, y el